We started last night Anoche comenzamos by ministering on the subject, ministrando sobre el tema, seeing yourself a usted mismo the way God sees you, como Dios lo ve. And we've been we taught last night that it matters the image you have of yourself. Amen. Because if you don't have the same image that God has of you, you will have difficulty usted va a tener relating to God con Dios. and to the blessing. Amen. Amen. So this morning, <coughs> esta mañana, let's talk some more. Vamos a hablar un poquito más about how God sees you. Sobre cómo Dios lo ve a usted. Amen. Because if you know how God sees you, Porque si usted sabe cómo Dios lo conoce, lo ve. Then you know how to respond Entonces to usted him. sabe cómo responder a él. Amen. Amen. Praise God. A Dios. Let's start this morning from Genesis chapter 1. Vamos a comenzar esta mañana en Genesis 1. Glory to God. Gloria a Dios. Genesis chapter 1 we will read verses 26 to genesis 28 uno, 26 to 28 amen genesis 1 26 to 28 genesis 1 26 to al 28 all right and verse 26 i'm going to read 26 sister carmen i'm going to read 26 um, i'm going to read verse 26 okay. then we'll go from there yes sir and god said let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar. En las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. So God created man in His image. In the image of God created He him, uh, created He him, male and female. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 28. And God blessed them. And said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the sea, over the fish of the sea, and over the fowl of the earth, and over every living thing that moveth upon the earth. Verso 28 dice: Y los bendijo Dios y les dijo, Fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla y señorearla en los peces, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. This is God's intention for man. Esta fue la, es la intención de Dios para el hombre. This is what God for man. Esto es lo que Dios diseñó para el hombre. Amén. Amen. Este es el plan de Dios más alto para usted. Amén. This is what God designed to do, but sin came. Es usted, and separated man al from this plan. De este plan. Yeah. So instead of you being, instead of humanity being in dominion, dominio, dominio, sin changed the position of man. El la del instead of man being on top, Sin made man to be under. El pecado hizo que el hombre debajo. Amen. So God being a good God pero Dios siendo un buen Dios, sent man a savior. Envió, le envió al hombre un Salvador. Hallelujah. What was the savior supposed to do? ¿Y que se supone que hiciera el Salvador? To save us from sin. Que nos salvara del pecado, but to save us to this position. Pero que nos salvara para esta posición. Amen. Amen. That's why Jesus came, por eso vino Jesús, that we might have life, para que tuviéramos vida, and have it more abundantly. y tuviéramos la tuviéramos en abundancia. Abundant life, vida abundante, means the life Quiere decir, la vida, that God has, que Dios tiene, and the life that God has, y la vida que Dios tiene, was the very life era la misma vida, he gave us from the beginning, que él nos dio en el principio. Because he said, Porque dice: Let us make man Hagamos al hombre image, a nuestra imagen likeness, y a nuestra semejanza, the way we are, de la forma que somos nosotros y la forma en que hacemos las cosas. Amen. Amen. But sin, through sin, Pero a través del pecado, man was from this very life. El, el hombre fue separado de esta vida. Amen. How did sin come? Como vino el pecado? Sin came because of disobedience. El pecado vino por la desobediencia. Adam and Eve, Adán y Eva, disobeyed God. Desobedecieron a Dios. At the garden of Eden. En el jardín del Edén. And of that y debido a esa desobediencia, they were fueron separados from this de esta posición. They were fueron separados from the that God de las cosas que Dios había provisto. Of man leading, en vez del de hombre dirigir, man was el hombre fue sometido. But God is a good God. Pero Dios es un buen Dios. God sent Jesus. Dios envió a Jesús. So that believe it. Para quien crean en él. That Jesus is the son of God. Que Jesús es el hijo de Dios. And that he was raised from the dead. Y que se levantó de los muertos. Shall be saved. Sea salvo. From sin. Salvo del pecado. But saved to Pero salvo para esta posición. Amén. why. Por eso es. Anoche leímos en 2 de Corintios 5 en el verso 17 Dice: man be in Christ, de modo que si alguna criatura, cada hombre de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o new creation, una nueva creación." Eso quiere decir que usted vuelve a esta posición. Cristo fue hecho para el pecado. Fue hecho pecado para usted y para mí Para que volvamos, seamos vueltos to Genesis chapter one, a Génesis capítulo 1, versos 26 al 28. Amén. Amen. We were never created Nunca fuimos creados to be in a lower position. para estar en una posición menor. We were created fuimos creados to rule and reign. para ser uh, líderes y reinar. Amen. Amen. We were created to fuimos rule and creados reign. para ser líderes y reinar. That's Es lo que dice en Génesis capítulo 1, versículo 26 28. Dominion. Dice, "Dejen que tengan dominio." Amen. Aleluya. So Jesus came así es que Jesús vino para salvarnos y para restaurarnos a esta posición. That's why Por eso es in Romans chapter five en Romanos capítulo 5, 17. verso 17. Oh, let's go there. Glory Vamos ahí. God, aleluya. Amen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. <laughs> all right in romans chapter 5 verse 17, Romanos 5, 17 it says for if by one man's offense death reigned by one much more remember death death means separation Dice, la muerte significa okay Death means separation. La muerte es separación. So Bible said that by one man's offense referring to Adam a Dan, death came. La muerte llegó. Separation came. La separación llegó. Death means separation. La muerte significa separación. Uh, spiritual death means separation of one spirit. Muerte espiritual significa from la separación de nuestro es espíritu de Dios. Physical death Muerte física Means separation of your spirit significa la separación de su espíritu de su cuerpo. Amén. Amen. So so la Biblia dice que por la transgresión de un hombre, death came. la muerte llegó. Or death reigned. Y la muerte reinó. Came la separación llegó one man's a través de la ofensa de un hombre. Amen. Pero sigue diciendo, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Receive abundance of grace, and the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Dice pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. So we see que desde el principio fuimos designados para reinar. Death y la muerte, Which came, la cual llegó because of sin, por el pecado, separated us from nos separó de reinar. So God sent Jesus, Así es que Dios envió a Jesús to rescue us, para rescatarnos, to pay the penalty for our sin. para pagar la, la pena por nuestro pecado. Okay. He, he became sin for us. According to 2 Corinthians chapter 5. Verse 21. It says Jesus was made to be sin for us. That we might be made the righteousness of God in him. Yes. Amen. So we see here that those who receive. The abundance of grace and the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. So, Amen So Jesus came entonces Jesús vino to take us para tomarnos and return us back to reigning in life. vida. Amen. Amen. That's why. Por eso es que si alguno está en Cristo, new es nueva criatura. Todas away. las cosas pasaron. Todos los fallos away. han pasado. Amén. All things have become new. Todas las cosas son nuevas. Aleluya. So Así es que cuando usted hace Jesús su Señor, the Bible la Biblia dice que usted es una nueva a criatura. New una criatura nueva. And if you're a new creation, y si es una criatura nueva, eso quiere decir que usted vuel es vuelto al plan de Dios principal. Amen. And that is the plan to reign in life. Y ese es el plan de reinar en la vida. Amen. And because you are now in Christ, y como usted está ahora en Cristo, Dios se relaciona con usted basado en esa posición. Aleluya. Aleluya. Así es como Dios lo ve. En el principio, God gave us a position Dios nos dio una posición de reinar. De reinar. We reign in life. Nosotros reinamos the en la reinamos earth, en la vida. El mundo has been to us. estaba sujeto a nosotros, sin, pero debido al pecado, el hombre fue puesto debajo. But came pero Cristo vino y nos levantó otra vez. And said, y la Biblia dice que estamos hechos para estar sentados places, en lugares celestiales in en Cristo Jesús. Far above. Muy arriba Principado principados Empower potestades and y dominios and might. Y, y fortalezas back. Y usted está de vuelta en su lugar Aleluya Hallelujah. Hallelujah You see whenever you say Jesus, Cuando usted dice Jesús Come into my heart. Ven a mi corazón. I make you my lord. Te hago mi señor. The Bible says. La Biblia dice. You have the right. Tú usted tiene el derecho. To announce. De anunciar. I am back. Yo estoy de vuelta. I'm back. Yo estoy de vuelta. I'm back. Yo estoy de vuelta. Amen. Amen. Have you ever watched the movie? They, they used to do. I haven't seen that in so long. It, 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 it was uh, with uh, I think it was Arnold uh, Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. He said, "I'll be back." <laughs> but you're back. Hallelujah. Hallelujah. see the devil thought He's destroyed you. El diablo pensó que lo había destruido, When Jesus came pero Jesús vino yeah. to you, para redimirlo. Jesus. Lo crucificaron. The devil El diablo pensó que ya había terminado lo que tenía The que devil hacer. Con usted. Said, El diablo dijo: never hear from you again. "Ellos nunca van a oír de ti otra vez". So Jesus. Así que crucificaron a Jesús, Not no, sin saber that Jesus que Jesús estaba muriendo. Estaba muriendo para traernos de vuelta. Amen. Amen. So they him, Así que lo crucificaron, him, lo enterraron, y estaban celebrando. Él no vuelve otra vez. Al fin terminamos con Él. Ya no va a haber gente de Jesús aquí. Day, Pero al tercer día, un Hubo un sonido. Y hubo un sonido de vida. A sound of power, un sonido de poder. That came into the grave, que entró en la, en la tumba. A sound of new creation, un sonido de nueva creación. Y rompió la tumba. And it lifted Jesus. Y levantó a Jesús. But it wasn't just Jesus that it was lifted. Pero no solamente it fue Jesús que fue levantado. Fue usted y yo. Jesus. En Jesús. And it us. Y nos levantó. And it didn't stop y no paró ahí. Until hasta que nos volvió a esta posición muy arriba All todo principado and power y, potestad and y, and might. y poder y dominio y poder usted está sentado so you have the right así que usted tiene el derecho de anunciar estoy de vuelta aleluya estoy de vuelta aleluya Back to what? ¿De vuelta a qué? De vuelta a Jesús, Génesis, capítulo 1, 28. del 26 al 28. Amén. ¿Qué pasa? The reason why hardship started coming to man la razón por la que los problemas vienen al hombre was because man's nature changed. fue porque la naturaleza del hombre cambió. Man was created in righteousness. El hombre fue creado en justicia. Because we were created in the righteous, in the image and likeness of God. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. God is a holy God. Dios es un Dios Santo. Amen. Amen. That's how we were created. Así fue como fuimos creados. But, but through sin, a través del pecado, that that God in us, that nature of God in us departed. Esta naturaleza de Dios en nosotros se salió, se fue. When sin came, Cuando llegó el pecado, man died. Y el hombre murió. That means man was separated Quiere decir from God. que el hombre fue separado de Dios. Amen. Pero a través de la vida que Dios puso en Jesús, el hombre nació de nuevo. Man was el hombre fue restaurado. Amen. Amen. A you a new y usted vino a ser una nueva criatura. Amen. Amen. Hardship started when man's identity changed. El problema comenzó cuando la identidad del hombre cambió. ¿Me está escuchando? To right God. El hombre era, al principio estaba bien con Dios. Like y su identidad era idéntica a la de Dios. Amen. Amen. Came, Pero llegó el pecado. Died, y el hombre murió. Y tomó otra identidad. Y se convirtió en un pecador. He became hopeless. Se convirtió en una persona sin esperanza. He, he was without God. Sin Dios. He became poor. Se hizo pobre. Amen. Amen. But Christ came. Pero vino, and when we went into Christ, y en Jesús, our identification changed. We became new creation. Fuimos hechos nueva criatura. Amen. 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 Your identity changed. Su identidad cambió. Somebody said, "Yeah. How did God change?" People's problems. Y la gente dice: ¿Cómo cambió Dios el problema del hombre? How did God ¿Cómo cambió Dios las dificultades del hombre? He it by their Él la cambió al cambiar su identidad. Amén. See, the devil thought he had you. El diablo pensó que lo tenía. He said, yeah, they will never change. Y él dijo, ellos nunca van a cambiar. Their, their life is messed up. Su vida está destruida. I will follow them every day. Los voy a perseguir todos los días. I, I will mess up everything they do. Voy a dañar todo lo que hagan. But when you went into Christ, Pero cuando usted entró en Cristo, your identity changed. su identidad cambió. you are no longer the one you used to be no you are a brand new creation usted es una nueva. so the devil don't recognize Así es que el you anymore no lo ya. Amen. amen your new creation usted es una nueva this was what Jesus did Esto es lo que Jesús hizo. and because that work was complete y a que fue that's How God sees you. Así es como Dios lo ve a usted ahora. Amen. Amen. God sees you in Christ. Dios lo ve en Cristo. God see you as, as the old Dios no lo ve como el pecador de antes. God see you as Dios no lo ve como separado de él ya. He sees you as his own. Él lo ve como propio, como su propio. Right por eso es que usted tiene la autoridad de decir. Mi padre me ama. Aleluya Aleluya Aleluya. Amén Así es que ahora cuando Él lo mira a usted he sees you in Christ. Él lo mm -hmm. ve en Cristo And because you are in Christ, Y como usted está en Cristo he sees you at that position Él lo ve en esa posición that he planned for you La cual Él plan, planeó before para usted the foundations of the world. Antes de la fundación del mundo Amén Amen. Aleluya. Hallelujah. Eso son buenas nuevas. So that's how he sees you. Así, es que, así es como Él lo ve. Amen. Amen. Say after me, God sees me Diga después de mí, Dios me ve As a new creation. como una nueva criatura. Amen. Amen. This is why Esto es la razón. Many believers muchos creyentes don't enjoy their walk with God. no disfrutan su caminar con Cristo. Because they don't see themselves Porque no se ven a sí mismos, Como Dios los ve. Amen. They still see themselves as their old Ellos se ven todavía como la, el hombre viejo. Attached Atados a las otras dificultades. Atados a los comportamientos when viejos. When they are brand new people in God. Y sin embargo son nuevas criaturas en Cristo. Amen. That's the key to success. Esa es la llave para el éxito the foundation La fundación for Christian living Para la vida del cristiano is recognizing Es reconocer that you've been made brand new. Que usted ha sido hecho nuevo Aleluya Aleluya Y Dios lo ve a usted as brand new. Como nuevo And he to you Y Él se relaciona con usted as brand new. Como si usted fuera Como que sees es nuevo you in Christ. Él lo ve en Cristo Amén How many of you have seen a baby born? Cuando, ¿cuántos han visto un bebé recién nacido? You, you've seen a little baby, you went to the hospital to see this baby. Usted fue al hospital a ver este bebé. And you go, wow. Y usted dice, beautiful. Wow, hermoso. Oh, precious. Qué precioso. When you go to see this baby, Pero usted va a ver este bebé, do you look at the baby and say, y usted mira al bebé y dice, Ah, your past. Your past. O tú eres pasado. Your past is bothering you. Tu pasado te está molestando. Or your past is gone. Tu pasado se terminó. Do you do that? ¿Usted hace eso? Why? ¿Por qué no? Because the baby Porque el bebé is brand new. Es nuevo. The baby el bebé has no past. No He's brand new es nuevo. to God. Para Dios, you have no past. Usted no tiene pasado. You are brand new. Usted es nuevo. That's how He sees Así you. Amen. Amen. So people have Así es que la gente tiene problemas with God comunicándose con Dios they keep their past porque continúa mirando su pasado and God y se acercan a Dios based on their past basados en su pasado and God is them y Dios se está acercando based a ellos on basados en el presente que es nueva criatura. Aleluya. Amén. <laughs> You are created after God. Usted fue a de Dios. You are the righteousness of God in Christ. Usted es la de Dios en Cristo. That's how God sees you. Así es como Dios lo ve. That's how He sees you. Así es como él lo ve. And That's how He talks to you. Así es como él le habla. So, you will be in error. Así es que usted va a estar en if, error. If you go si usted va donde Dios say, oh God, y dice, Oh Dios, you know tú sabes que soy un pecador, you know tú sabes que soy un pecador, <laughs> salvado por la gracia. Help me, Ayúdame, por favor. If you go to God, si usted va donde Dios, like hablando así, él le va a mirar I don't y decir, No entiendo. I don't no entiendo. I don't understand. No entiendo. And you say, oh, God, y usted dice, oh Dios, I'm a sinner. soy un pecador. Oh, God, oh Dios, I'm a sinner. soy un pecador. And y Dios dice, I don't understand. no entiendo. I don't understand. No entiendo. What are you talking about? ¿De qué hablas? You see, he doesn't understand él no entiende. Because he doesn't see you porque él no lo ve a usted as a sinner. como un pecador. He sees you, él lo ve a usted. In Christ. En Cristo. Because when you Jesus Lord, Porque cuando usted hizo a, Señor, a Jesús su Señor, usted se hizo usted vino a hacer la justicia de Dios And en Cristo. Y así es como Dios lo ve. Amén. Amen. Yeah. Amen. So, so, What does righteousness mean? Entonces, ¿qué quiere decir justicia? Righteousness means right standing with God. Justicia quiere decir que está bien con Dios. That means you are in right standing with God. Decir que usted está en buena posición con Dios. Right standing means Estar en buena posición, decir, You are in a position that God

Children, y la posición preferida de Dios para sus hijos is that him, es que delante de él, in his presence, en su presencia, you come without any guilt. usted viene sin ninguna clase de culpa. You come without any shame. Usted viene sin ninguna clase de vergüenza. Because he accepts you. Porque él lo acepta. But before devils and demons, Pero antes de los demonios y diablos, you come as their usted viene como su como su líder, como su jefe. You come as a master. Usted viene como un jefe. Righteousness la justicia makes you stand right with God. Le hace estar usted de, bien delante de Dios. And in and in the presence of Satan y en la presencia de, de Satanás, devils and demons los diablos y los demonios, you stand as a master. Usted se está parado como un líder. Because you were raised Porque with usted Christ fue levantado en Cristo and made to sit. y fue hecho sentado fue sentado en los lugares celestiales muy muy en lo alto de demonios y diablos y así es como Dios lo ve así es como Dios lo ve know Mientras más usted sabe cómo Dios lo ve, the more you will enjoy la, usted más va a disfrutar the life that God has for you. la vida que Dios tiene para usted. Amén. The more you know, mientras más usted sepa cómo Dios lo ve, the more you will enjoy lo, usted va a disfrutar más the life that God has for you. la vida que Dios tiene para usted. Amen. 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 Muy, very, muy, very, very important. muy importante. Amén. Amen. La mayoría de las dificultades in life en la vida está centralizado en lo que yo estoy hablando hoy. If you don't know who you have been made, y si usted no sabe quién ha sido qué ha sido hecho, you know been made to you. usted no va a saber lo que está disponible para usted. Amén. Because we have the life of God inside of us, debido a que tenemos la vida de Dios en nosotros, that became our identity. Esa vino a ser nuestra identidad. And God sees us that life. Y Dios nos ve a través de esa vida. Amén. God sees you Dios lo usted. through the life He gave you, A de la vida que le dio. not through your surroundings. No. Amen. 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 That's how He relates to you. Así es como se con usted. Amen. Amen. People pray. La gente ora. Y ellos quieren que Dios los vea a través de lo que ellos están pasando en su vida. Dice mi familia es esto. Mi trabajo es esto. Mi vida es lo otro. Y ellos vienen delante de Dios. Y le dicen esta es mi identidad. Y Dios le dice no. Esta no es la que yo te di. Amén. ¿Did you notice it, there are buildings? That you have to have an to usted ha notado que hay edificios usted tiene into. que tener una identificación para entrar en ellos Amen. God has a life for you. Dios ha preparado una vida hermosa para usted But in order to come into that wonderful life pero para que usted entre esa vida maravillosa and enjoy it, y disfrutarla you need proper identification. usted necesita identificación apropiada Amen. Amen so that when you come in front of that good life you just flash your identification dice come on y dice, entra come on in. entra come on in, señor entra, come on, in, entra come on in, entra señor amen, amen. But, you, but you have to have that right identification pero esa identificación correcta i remember in nigeria recuerdo en nigeria there's a big complex hay un complejo Uh, that's owned by the United States and that's where the United States Embassy is y es donde está la Embajada de Estados Unidos. they have big security Tienen seguridad bien fuerte. before they allow, uh, they allow you to drive Past that gate, y antes de que deje usted conducir a través de ese, de ese portón, they need to see your identification. necesitan ver su identificación. So I have an yo tengo una identificación que dice en ella, Pastor Ike. Y cuando yo me acerco al portón, lift it up. yo solamente la levanto. The see it, y el hombre de seguridad la ve and they say, Open! y dice, Abran. That's e. Ese es el pastor. Open! Abran. Amen. Amen. You see, God gave you a new identification Dios le dio una nueva identidad. Called a new creation. Es llamada nueva so creación. you come on to the things he provided for you. Y cuando usted llega a las cosas que él proveyó para usted. They say, hey, dicen oh. It's a new creation. Es una nueva creación. Open. Amén Amen. 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 But the problem is, es, the believers los they leave this identity ellos dejan su and they pick up the identity of what they are going through. Y la de lo que están and they come coming to they come before what God has for them. Y de lo que Dios tiene para ellos. And they say, "Hey!" And they "Hola!" Hey! "Hola!" "Hey!" And the blessings they look at them. Y la los mira. They look at the name. Mira la identificación. Dice no no estás en lista. Y cuando terminan. La enseñan otra vez. No, no estás en la lista. <laughs> Pastor ore ore ore. The blessing looks at them again. Y la bendición los mira otra vez. Not listed. No estás en la lista. Oh God, oh God, oh God. They pray again. And God said. Y Dios dice. Not listed. No estás en la lista. Amen. And it's it. Present the right identification. Y algo te dice, presenta la identidad perfecta, Where's correcta. Your ID? ¿Dónde está tu identificación? All this time, y todo este tiempo that they are crying, que ellos están llorando to get the blessing, y tratando de conseguir la bendición, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, who is living inside, quien está viviendo adentro, is them le está dando información. Dile que eres nueva criatura. Yeah. They say, say new creation. Dile que eres nueva criatura. And going, What? Y ellos dicen qué? It look like it. No parece. It feel like it. No se siente como que I la don't tengo. See it. No la veo. And the Holy Spirit on the y el Espíritu is saying, Santo dentro dice. Ese es quien eres. Say it. Dilo. No puedo decirlo. No lo siento. No lo veo.

They were trying to convince somebody to get the right insurance.: de conseguir la, el so, so they're going through two different insurance companies.: y ellos fueron a dos, el de aseguranzas. And he's trying to tell somebody the good one to a And the other one he doesn't remember.: it. Y la otra no la recuerda. So the little uh, 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 thing comes.: so llega algo and says, Kaiko uh, 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 say Aflak. He says, Affleck, 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 You know, he's trying to influence them to tell them the right one. Está de de que la buena. Affleck. Affleck, Do you remember that? Eso? It's been so long, I don't Hace remember mucho tiempo, no me muy bien. But that's. That's sort of like what the Spirit of God does inside you. You know in Romans chapter 8, en in verse 16, the Bible says that the Spirit of God La bears witness with our spirit en nuestro espíritu that we are children of de que God. Somos hijos de Dios. He bears witness hace testimonio with our spirit nuestro espíritu that we are new creation. Que somos criatura nueva. So in every situation así es que en cualquier situación, he will be Él nos va a estar diciendo. Diles que tú eres nueva criatura. Diles que eres nueva criatura. Diles que tú eres, eres la justicia Say de Dios. Diles que tú estás Say sano. Diles que eres That's rico. Who you are. Es quien eres. El problema es que el cristiano, el creyente, no se ha entrenado a sí mismo para aceptar how God sees como Dios lo ve. Y como no lo hace. He stays in difficulty. Se queda en la dificultad. He stays in hardship. Se queda en el problema. Él vive fuera of the blessing. de la bendición. Amen. Amen. Usted tiene que verse a sí mismo como Dios lo describe. Usted tiene que verse a sí mismo como you. Dios lo describe. Es la única manera en que Él se comunica con usted. Amen. Amen. After you made Jesus Lord, después que usted hizo a Cristo su señor, for God to communicate with you, para que Dios se comunique con usted, like the old person, como si fuera la persona de antes, is for him to violate his word. Sería él violando su palabra. He won't do it. Él no lo va a hacer. Amen. So this morning, entonces esta mañana, let's review. Vamos a revisar how God sees us. Como Dios nos ve. Amen. Amen. So we can begin to understand who we really are. Yes. Are you ready? ¿Están listos? Amen. Amen. Ready, ready, ready? ¿Están listos, listos? Because you see, remember, recuerde, success in life el éxito en la vida is based on you understanding who you have está been made. En saber quién se ha usted. Success in life el, el éxito en la vida is based on you understanding está en usted how God sees you, como Dios lo ve. Amen. Amen. How God sees you como Dios lo ve. is important, es because every good gift and every perfect gift don, don comes from God. Viene de Dios. Amen. Amen. But if you don't know how He sees you, Pero si usted no sabe él lo ve, you will have problems receiving. receiving. Amen. 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 So. So let's see how he sees us. So vamos a ver cómo Dios nos ve. Glory to God. Gloria a Dios. Amen. Amen. Well, let's start with Second Corinthians five, verse twenty-one. That's what we're going to do. Vamos a comenzar we en 2 de Corintios cinco, verso veintiuno. Praise God. Gloria a Second Corinthians, chapter five, verse twenty-one. Segunda de Corintios cinco, verso veintiuno. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. God made Jesus Dios hizo que Jesús, to be seen for us, fuera pecado por nosotros, that we might be made para que nosotros fuéramos hechos, the of God. la justicia de Dios, In him. en él. You are usted es, the of God. la justicia Amen. de Dios, In Christ. en Cristo. Amen. 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 That's how God sees you. Así es como Dios lo ve. ¿Cuándo fue Dios Jesús hecho pecado? On the cross. en la cruz. Amen. Amen. Jesus foi feito pecado em cruz. What was he made sin with? Como foi hecho, hecho pecado? With our sin. nosso pecado. Our sin was placed on him. Nuestro pecado foi posto sobre ele. He was made to be Ele foi feito pecado. That we might be made para que nosotros the righteousness fuéramos hechos God. la justicia de Dios. You see, la justicia es algo que Dios lo hizo usted. No es algo que usted se gana. Amen. Amen. It's Amen. Not based on your no está basado en su esfuerzo. You were made that way. Usted fue hecho de esa manera. ¿Tuvo usted que luchar para ser un ser humano? Hmm? How many of you struggle? Oh <laughs> Yo quiero ser un humano. Did you struggle for that? You were just born a human. Right? Right? Because you were born a human that means you were made a human. Fue, right? humano, Righteousness. La justicia. You were born. Usted at, fue nacido en ello. You were born righteous. Usted nació when justo, you came into Christ, cuando usted vino a Cristo, you were born righteous. Usted se convirtió en justicia. Amen. Amen. Do you know usted sabía that you are not going to be any more righteous than you are right que usted now? No va justicia de lo que es ahora? Do you know that? Usted sabía eso? You're not going to be any more righteous than you are right usted now. No va is anybody going to be any more human than you are right now? Why? Como? You were born that way. Ya usted fue nacido así. Righteousness La justicia is who you have been made to be. Es quien usted ha sido hecho ahora. It's not based on your effort. No it, it's not based on how good you are. No es basado en it's, bueno usted es. it's simply based on the work of the Lord Jesus es sencillamente Christ. Basado And because, de Jesús. And because you accepted Jesus, y ya que usted aceptó a Jesús, Dios lo ve como su justicia. Amen. 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 So es que, ¿Recuerdan lo que es justicia? The ability La habilidad to stand before God de pararse frente a Dios without any sense of guilt. sin ningún sentido de pecado. Hallelujah. The ability to come before God La habilidad de venir delante de with, Dios without any shame. sin ninguna... Uh, vergüenza sin ninguna referencia to your past. a su pasado, amen, amen. That's how he relates to así es como él se relaciona con usted. He you él lo trata a usted as como si usted you've never it. nunca hubiera eh, perdido eso. Wow, amen. wow, amen. wow. Amen. have you ever missed it? Yes. alguna vez lo have perdido I ever Sí. ¿He perdido alguna vez? Yes, Yo lo but, perdí, sí. But when we came into Christ, Pero cuando vinimos a Cristo, all past was todo ese pasado fue olvidado. And God said, y Dios dice: I am the Lord "Yo soy el Señor, who heals you, que te sano". Y continúa diciendo: "No me acordaré forever. de tu pecado, jamás". ¡Aleluya! I believe it's in Isaiah. He said, put me in remembrance. You can't put God in remembrance without putting yourself in remembrance. Amen. That you are the righteousness que usted of God. Es la justicia de Dios. God sees me without my past. God sees me without my past. Dios me mi pasado. This is part of the biggest thing Esta es parte de la, de la gran cosa that trips people up. De lo que, de lo que eh, confunde a la gente. Amen. Remember, Pastor Nancy, la pastora Nancy, brought that revelation, eh, tuvo esa revelación. And I believe she preached it here. Y creo que ella la predicó she aquí. Said that the biggest hindrance, ella dijo que el mayor una de las mayores dificultades to the believer's life, para la vida del creyente is his past. es su pasado. Yes. Yes. Amen. Pero Dios dijo, hizo algo sobre su pasado. Él lo limpió. Él lo borró. Él lo borró. Amen. Amen. But what many believers are doing Pero lo que muchos creyentes están haciendo is that they are the devil es que están permitiéndole al diablo to show them que les enseñe fotos del pasado. Have you ever seen yourself from pictures in the past that look different than you are right now? Right? You may have the picture. That was photo. you back then. Fue usted antes. Not you right now. No es usted ahora. Amen. Amen. So you don't start going, oh, Entonces, when the picture usted comes. No, you am be like, no, I'm different now. No, yo soy that ahora. was then. Pictures don't harm people. Las fotos no dañan a la gente. Amen. Pictures don't harm people. Las fotos no dañan a la gente. They are pictures. Son fotos. Amen. Amen. Pictures. Las fotos. If I put a here si yo traigo una foto and you start running, y usted comienza a correr, be like, uh, 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 something yo le voy a decir, no, algo está mal contigo. Amen. Amen. A es una foto. Is a picture. Es una foto. All that the enemy has Todo lo que el diablo tiene of you de usted are pictures. son solo fotos. Pictures of, of your past. Fotos de su pasado. There's no, power no hay poder in them. en eso. The only thing lo único that gives them power que les da poder is your es su atención. <laughs> If you start attending to si usted them, le pone atención, if you start saying, That's me, si usted dice ese soy yo, all of a sudden, de, de momento, powerless pictures, los, las fotos sin poder, have influence. tienen influencia. Amen. That's it. Eso es todo. That's it. That's how it works. So, what the devil does y lo que el hace is, is he brings up the files es que traje, trae los of all these pictures de todas las fotos. and he tries to show people. Y comienza a enseñársela a la gente. Este from. eras tú. Este quieres quién eres. Este es quién eres ahora. You see, you see, Lo ves. Este es que eres tú. Y usted tiene que levantarse. And, and say, Devil, y decir, Señor diablo. Estas son fotos viejas. Esta es la verdadera. Yo soy una nueva creación. Creation, y como soy una nueva creación, right tengo el derecho. To de anunciarte a ti That those que esos han pasado has y ha sido borrado. Amen. Amen. Hallelujah. 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 So you're the righteousness of Aleluya. Usted es la justicia Christ. de Dios. That's how God with Así es como Dios se comunica con usted. God never you as else Dios no se dirige a usted como otra cosa other than the fuera de la justicia. What does righteousness did for you? He brought you into God. Lo trajo a Dios. Somebody said, "I'm praying." Alguien dice, "Estoy orando." I'm trying to reach God. Estoy tratando de alcanzar a Dios. Oh God, where are you? Oh Dios, ¿dónde estás? I'm trying to reach God. Estoy tratando de alcanzar a Dios. No, righteousness brought God into your La justicia trajo a Dios a ti. He's inside of you. Él está dentro de ti. Righteousness placed God. La justicia. The uh, creator of the universe. El creador del universo. Inside of you. Está dentro de ti. Amen. Righteousness La made you te hizo The carrier. El 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 que lleva. Of God. De Dios. El que lleva a Dios. Amen. God lives inside of you. In de because you are the righteousness of God. Y como eres de Dios, God lives inside of you. Dios vive de ti. That God who parted the Red Sea. Ese Dios que el mar, that God that made the sun shine. El Dios que hizo that el God Sol that brillar, made it rain. El que that God Llover, that rescued. That God that healed the blind. El que sana al ciego, that, that God that healed the crippled El que sana al paralítico. Moved inside of you. Y él se movió because de ti. you are the righteousness of. que tú in eres Christ. la justicia de Dios en Cristo Amen. Amen. So he talks to you, así es que cuando Él te habla to you right, like he lives in you. Él te habla como que está viviendo dentro de ti Amen. That's why he said, I'll never leave you, por eso es que Él dice nunca te dejaré you. nunca te abandonaré Satan will use difficulties Satanás usa las dificultades to cause you para causar to feel like you're far from God. que te sientas como que estás lejos de Dios, But God is still pero Dios está dentro de ti your porque tu identidad never nunca cambió. Hallelujah. ¡Aleluya! 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 That's who you are. Quien eres. Say after me, I'm the righteousness soy la of God de Dios in Christ. En Cristo. God sees me, Dios me ve as his righteousness. Como su justicia. Amen. 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 That's the truth. Es la <laughs> Amen. 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 You see, the problem is not Whether you are or not. El problema no es si usted es o no Because what God says is true. Porque lo que Dios dice es verdad the problem is, El problema es are you, or the question is, O la pregunta es Are you going to agree? ¿Vas a estar de acuerdo yes. Are a estar de acuerdo That's why Por eso it doesn't es work for many people. que no trabaja esto para todo el mundo They hear it, ellos lo escuchan and they look at y ellos miran a las circunstancias y dicen, un día, algún día Dios va a hacer algo, algún día va a cambiar. But things have already changed. Pero las cosas ya han cambiado. Cuando tú hiciste a Jesús, tu identidad cambió. Y tu posición automáticamente cambió. Tú estás en una posición diferente. Y una de esas posiciones es la posición de justicia. Tú eres la justicia de Dios. Tú necesitas mirarte a ti mismo, cerrar tus ojos. Say, I'm the righteousness of God. y decir yo soy la justicia I de look Dios like my father. yo me parezco a mi Padre I look like my father. me parezco a mi Padre I'm the righteousness of yo soy God. la justicia de Dios I'm yo he sido creado in the image en la imagen and the likeness y en la semejanza of my my father. de mi Padre yo soy la justicia de mi Padre like my yo soy como mi Padre yo me parezco a mi Padre One more time. Yo me parezco a mi padre. Yo me, parez. me parezco. Me parezco. Hallelujah. I'm like my father. Soy como mi padre. I'm like my father. Soy como mi padre. Why? Por qué? Because. Porque. Mi padre me ama. Porque mi padre me ama. Amen. 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 That's how you're to see yourself. así es como and, debe verse and how God to you. y así es como Dios se relaciona con usted when you have this cuando usted entiende esto el orar se convierte en una emoción be emocionante porque usted viene a su padre y dice padre ¿ha visto a los niñitos cuando llega el papá a la casa The, how excited they are. Se they see them. They go, Daddy, Daddy. Dicen, Papi, Papi. Daddy. Papi. daddy. I have, when my older children were little, cuando mis los mis hijos mayores estaban chiquitos, they know when I come home. Ellos sabían cuando llegaba yo so a la casa. When they heard the door, y cuando ellos oían la, la puerta del garaje, Comenzarse a abrir. They, they all come in, Ellos salían. And standing in the garage, Y se paraban en el garaje. Jumping. Daddy, 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 papi, daddy, papi, daddy, daddy, Papi, papi. See, because God changed your identity, Dios cambió tu and identidad made you a new y te hizo una nueva creación. Tú eres ahora Jumping. brincando. Dices, abba, 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 abba padre. Aba padre. Aba padre. Aba padre. Amen. Amen. Because you've been made in his Porque usted fue hecho a su semejanza. Hallelujah. A su justicia. You yeah. are usted ha sido aceptado in the en los amados. No ya usted no llega. You, no you can bold. No se viene con agresividad. Hello father. Dice <laughs> padre. Amen. Hallelujah. Amen. That's how we are to relate. Así es como nos and debemos that's how relacionar. he sees us. Y así es como él lo ve. Amen. Amen. I have children that when they come, Hay niños que cuando llegan, they don't come to me. No vienen donde me. my wife. O mi esposa. And say ellos no vienen donde mí, me dicen que hay en la nevera. Puedo comerme algo de la nevera? No, eso ellos no hacen eso. Ellos llegan, abren la nevera y se comen lo de ella también. Y se come lo de ella también. Y usted pregunta qué pasó. Yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo. Simple. Simple. And when you hear that, y tú oyes eso, no debate, no hay problema. You look at them, usted lo mira ellos? And, and you see yourself, y usted se ve a sí mismo. Ah, okay. <laughs> Amen. Amen. You see, when God looks at you, Dios lo mira usted, He sees Himself. Él se ve a sí mismo. You are God's picture. usted es la foto de Dios. Back to Himself. De vuelta para Él. That's why it is important Por eso es que es importante that you hold up the que usted tenga la identificación para Reconociendo que Dios dice que usted es. When you do, Porque cuando usted lo hace, usted está reflejando the image of the la imagen del Padre back to de vuelta para Él. Amen. 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 You know, Jesus dijo Jesús nos dijo when he walked on the earth, cuando él caminaba en he la tierra, él dijo: donde no has visto a mí, you've seen the has visto al Padre. And, and the Bible tells us y la Biblia nos dice that as he is, que como él es, so are we así somos nosotros in this world. en este mundo. So when see us, Entonces, cuando la gente nos ve a nosotros, they see our él ve a nuestro Padre. Aleluya. Amen. Amen. Why, was it because you did everything right? no, he made you that way. no, él lo hizo así. he made you that él lo hizo way. Usted así. Hallelujah. hallelujah. glory to god. A Dios. you are the righteousness of god. Usted es la de Dios. amen. amen. praise god. A Dios. isn't that good news? is not that stir the joy of god is joy of god. you are in right standing with god. Usted está bien you are in right standing with god. Because you are the righteousness of God, y como usted es la justicia de Dios, you are one word away usted from, está una from palabra a, separada, de, 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 de enseñar toda la bondad de Dios, said, porque él dice que sus oídos están abiertos the para las oraciones the righteous. de los justos. When the righteous calls, Cuando los justos llaman, yes sir, here dicen sí, toma aquí. Usted está a una llamada. Away. From the display of God's goodness. De recibir todo lo que Dios tiene para usted. He said I'll answer you. Dios le dice, yo te voy a contestar antes de que tú llames. usted está a una llamada. One call away. A una llamada. Amen. lawyer back then. I I había un abogado. Uh, here they used to advertise. You know, they were in injury lawyer. Un, so un they are, they are advertising. De, you know how they advertise. De and they say, Have you ever been injured? Decía, Have you usted ever been injured? Are you looking for an attorney está un to assist you? And he would say one call. That's all. As a new creation, Como nueva criatura, you are one call usted está una llamada away from anything de todo you desire. lo que usted de desea. He said, I will answer Dice, voy a contestar antes de que llames. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Porque usted es su justicia. Because you are his righteousness. Porque usted es su justicia. Amén. Amen. He answers me when I call él me contesta cuando yo llamo. Because I'm his Porque yo soy su justicia. Él me, me responde. Because I'm his Porque yo soy su justicia. That's how he relates to Así es como Él se relaciona conmigo. Amén. Amen. Antes de que yo llame, he's already leaning. ya Él está inclinado. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Dímelo, dímelo. Sí, Dímelo. señor. Sí, Dímelo, dímelo. Amén. Why? Porque? Because you are his righteous. Porque usted su justicia. That's how he made. You. Así es como él lo hizo. Amen. Amen. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Amen. Amen. So God sees you. Así es que Dios lo ve. As is righteous. Como su justicia. What, what's another way God sees you? Cómo es otra forma en que Dios lo ve? God sees you. Dios lo ve. As an heir. Como un heredero. Usted es un heredero de Dios. And joint y, y los herederos with junto con Cristo. That means that, eso quiere decir... An heir means, uh, uh, one who has access un heredero es una persona que tiene acceso to an inheritance. a una herencia. Right? God says, You are an heir of God. That means everything eso quiere decir que todo that belongs to God, lo que le pertenece a Dios also belongs to you. También le pertenece a usted. Oh my word. Wow. Did you hear that? Usted escuchó eso? Oh my word. everything Everything. That belongs to God. Lo que le pertenece a Dios. As an heir, como heredero, you have access to. Usted también tiene acceso a ello. And your joint joined with Jesus Christ. Y ustedes herederos juntamente con Cristo. You remember in John 16, I believe it's John 16. Creo que en Juan en Juan 16. Maybe 14 going through 16. Quizás 14 al 16. Jesus said. Jesús dijo, All that the Father had, todo lo que tiene el Padre, are mine. Es mío. Y el Espíritu de Dios dentro de usted will tomará de lo mío and shall show it unto you y lo va a enseñar a ustedes y se lo va a revelar a ustedes. Todo lo que el Padre tiene, diga todo: todo, 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 todo lo que tiene el Padre es mío. Wow. Wow. Oh my word. That's how God relates to you. Assim é como Deus se relaciona com você. So when we come to God, Así es que cuando venimos delante de Dios and pray, y oramos a creation, como nueva criatura and we start going, y comenzamos a decir: I don't have this, oh God. Yo no tengo esto, Dios. I don't have this, oh Yo no, no tengo esto, Dios. Oh, no oh, oh tengo esto, Dios. God looks at you, Dios lo mira and say, That's y dice: Eso oh, es extraño. That's Eso es muy extraño. Don't lie against me. No me mientas. Don't lie against no me mientas. Me. No mientas en contra de mí. Amen. Amen. Because he made a vow. Porque In yo hice his un, word, un pacto en su palabra. He said, you are an heir. Y dice que usted es heredero. All that I have Todo lo que tengo es tuyo. You the story ¿Usted recuerda la historia son, del hijo pródigo? Right? Remember that Jesús dijo esa historia. Un hombre tenía dos hijos. One took all his dad's possessions. Uno to, tomó todas las posesiones de su papá. He said to his dad, y le dijo a su papá. I'm tired of being here with estoy you. cansado de estar aquí de hoy Divide, the stuff. Divide las cosas. Give me my own. Dame lo mío. Go. Y yo me voy. So the father divided el padre dividió la herencia the two sons entre de los dos hijos y le dio al que le pidió. Out, y el que le pidió se fue, la tomó, all. se fue y la perdió toda, la gastó toda, gastó todo, gastó todo, yes, gastó todo, gastó todo, gastó todo. And the Bible says when he came to his senses, he spent everything and he started struggling. Que había perdido todo comenzó he a sufrir. didn't have access to anything else. No. He, he was living as a servant. Estaba mm -hmm. viviendo como un sirviente because he thought that the possession was what made him or what placed him in the position. Era lo que lo ponía en la I'm speaking by revelation as we're going. <laughs> Because he thought él pensó that the possession was what gave him the position, era lo que le daba la so he asked for the possession, él pidió la and he got the possession. He spent la all the possession, la gastó. and he thought y pensó, because all the possessions are gone, ya que la se acabó, I'm no longer in that position. Ya no estoy en la so he said, Entonces él dijo, "I'm going to go back voy a to my father." A mi padre. And I'm gonna tell him, y le voy a decir, I have you. yo he pecado contra ti, I am no ya no soy digno to be son. de ser llamado tu Hijo, Make me one of your hazme como uno de tus sirvientes. So he what he was going to tell his y él practicó lo que iba a decirle a su padre. And he said, y él dijo, okay, I'm going back. voy a ir, voy a volver. So, He, when he came home, y cuando él llegó a la casa, the father saw him from far off. el padre lo vio desde lejos. That means the was Quiere decir out que el padre estaba buscando, esperando expecting por él, him to come back to his esperándolo position. volver a su posición. Ah, So he came, Entonces él llegó and he said to the father, he started y le dijo al padre. Él comenzó a decirle al padre the he to tell him. las cosas que quería decirle. But he could get to the part, pero antes de llegar a la parte that said, I'm no longer thy son, que decía "No soy ya tu hijo, hazme un sirviente", el padre lo detuvo. The him. El padre lo detuvo, yeah. mostrándole enseñándole that you didn't get the position que tú no recibiste la posición of the por las posesiones. The la posición gave you te dio acceso to the a las posesiones. And the said, y el Padre dijo, restaúrenlo. Porque él volvió a la posición. Él volvió a la posición. The the was las posiciones fueron restauradas. Did you hear that? ¿Escuchó eso? But, but the other son, pero el otro hijo oh, glory. That was just eso fue revelación ahora mismo el said, otro hijo dijo he was upset. estaba enojado he said, here I was, y dijo aquí estoy yo you, trabajando para ti todos estos años y tú nunca me celebraste a mí a, 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 a tú me. nunca mataste un becerro gordo para mí amén y aquí está Brother, y llega mi hermano, who left, quien se fue, gastó todo and he came back, y él volvió and you a party y tú vas him. a hacer una fiesta para él and he come back y él va a volver adentro a la casa. Hay cristianos así. Yo le he estado sirviendo a Dios por 20 años y este acaba de llegar dos o tres semanas y ya Dios lo está bendiciendo y mírame a mí. And is saying, y el pastor and dice entra Silve, ven Silve a la iglesia. No, I've been son for 20 years. No, ya he estado sirviendo por 20 años. Y esta gente acaba and de God llegar y ya Dios them. los bendice. I'm not Yo no, me estoy enojando. ¿Qué le dijo el padre al hijo mayor? le dijo, espera. All that I have todo lo que tengo. Is es tuyo. Yeah. You've had access to these things Tú tenías acceso all a todo. The time. Todo ese tiempo. All the time. <laughs> the time. He said Tú nunca estuviste separado de ello. Tú podías haber matado 20 becerros y tener una fiesta. Wow. Hallelujah. 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 All that the father has. belongs to you. Amen. Te pertenece a ti. Amen. Se "Well, if it belongs to me then why am I not seeing it?" Hay gente que dice, "Pues si me pertenece, ¿por qué no lo veo?" Why am I not seeing it? ¿Por qué no lo estoy viendo? It would almost be like Siempre va a ser. Somebody gave you a brand new car. Como si alguien te da un carro nuevo y te da un set de llaves And they said, y te dice: car Este carro es tuyo, car este you. carro te pertenece y usted está parado ahí, crying, llorando, pero no me puedo meter dentro, pero no me puedo meter al carro. Lo que alguien inteligente le diría a usted es: Tienes las llaves. Where's the key? ¿Dónde está la llave? You got the key? ¿Tienes las llaves? Use the key. Usa las llaves. Use the Usa las llaves. Same with God. Lo mismo con Dios. Everything Todo that God gives you, lo que Dios le da He gives you the access te da el acceso to get into it. para que entres en ello. And it's called faith. Y se llama fe. <laughs> faith is the key. La fe es la llave. That you use to unlock it que tú usas para abrir y meterte en ella. Simple. Es simple. How does faith come? cómo viene la fe. By hearing. Por el oír. What did God say? Lo que Dios dijo. If you can what God said. Si tú puedes mirar qué dijo Dios, esa es tu entrada. That's your entrance. Esa es tu entrada. That's your entrance. Así es que entras. That's your keyless entrance. Esa es <laughs> tu entrada sin llave. ¡Aleluya! Amen. So God sees you así es que Dios te ve como un heredero. And that's how he to you. Y así es como se relaciona contigo. That's when he talks to you, Por eso es cuando Él te habla a ti. He talks to you as an heir. Él te habla como un heredero. Él no te habla como si fueras un chihuahua. He, he talks to you as an heir. Él te habla como un heredero. Amen. Amen. Él te habla como un heredero porque tú tienes acceso a todo lo que le pertenece a Él. Por eso es que Él te dice a ti quiero que tomes mil dólares y se los dé a Él. Quiero que vayas esto por aquello. And, you, and people la gente who have not learned que, que no to see themselves a verse a sí the way God sees them, ve, they start looking at themselves. A oh, how? Y decir, ¿Cómo? How? ¿Cómo? How can I? How? And they go back to God. Y donde Dios. They say, hmm. Y le dicen no. No te comprendo, señor. No te comprendo, señor. No señor. No te comprendo, señor. Day, y todos back. los días camino no para atrás. Señor. No comprendo, señor. No comprendo, señor. No comprendo, señor. Y hacen una canción. Sing, no, comprendo. no comprendo, señor. <laughs> <laughs> no comprendo, señor. <laughs> saying, y Dios está diciendo: fue Understand. ¿Qué es lo difícil de entender? I gave you my word. Yo te di mi palabra. That's your Esa es tu entrada. The word of God? La palabra de Dios is God's Esa es la foto de Dios you. de usted. When the word comes to you, Cuando la palabra viene a usted, it is to you es, le está describiendo a usted cómo Dios lo ve. But people leave the word, Pero la gente deja la palabra and they start at their y comienzan a mirar las circunstancias. And stands up, y el pastor se levanta and he ministers the picture of y les ministra la you. foto de cómo Dios los mira a usted. And people say, y la no gente comprende. dice, no comprendo. No comprendo. No comprendo. No comprendo. no comprendo. Why? Porque. Because they don't see themselves. Porque no se ven a sí mismos. The way God sees. Them. De la forma que Dios los ve. They see themselves. Ellos se ven a sí mismos. Through their situations. A través de las situaciones. Yes. Makes all the difference. Es todo lo que ven. Makes all the difference. Y, me, y hace toda la diferencia. God sees you as an heir. Dios lo ve como un heredero. You have equal access. Usted tiene acceso igual. With Jesus. Con Jesús. Wow. You have equal access Usted tiene el mismo acceso que Jesús. ¿Usted recuerda a Jesús cuando, cuando él estaba en la tierra? El, un momento llegó cuando él, cuando él necesitaba dinero de taxes. Y él le dijo a Pedro: ¡Go, go fishing. Vete a pescar. el primer pescado que agarres, abre la boca y va a haber dinero ahí And dentro. Y Pedro fue. The first fish, agarró el primer pescado, open his mouth, le abrió la boca, got the money they ahí estaba el dinero que necesitaban, todo lo que el Padre tenía, todo lo que el Padre tiene, usted tiene acceso a ello, Wait, that was Jesus. pero ese era Jesús, that was Jesus. ese era Jesús, Jesús dijo, el mismo amor the que el Padre for you, tiene por usted, I have given you. yo les he dado, the same love el mismo amor that the had for me, que, la, que Dios tiene I para mí you. yo lo he amado a ustedes con el mismo amor Amen. Dios no ama a Jesús más de lo que lo ama usted Jesus, de la misma forma que ama a Jesús he Él lo ama a usted el mismo acceso has, que Jesús tiene usted lo tiene wow

I do él dijo what yo I see hago lo que yo veo a mi padre hacer y yo digo what I hear lo que yo oigo que mi padre dice. Sí, pero Jesús podía hacer eso porque era Jesús. Pero usted está en él

Talking to you. Hablándole a usted so if you can see his word, Y si usted puede ver su palabra Usted puede ver lo que él ve if you will hear his word, Y si usted escucha su palabra Usted exactly. va a escuchar lo que él dice but the problem is, Pero el problema es many people see the word, Mucha gente ve la palabra they hear the word, Escuchan la palabra but they believe the natural things Pero le creen las cosas que están naturales against the word, En contra de la palabra because it feels better. Porque se siente mejor They can see it, ellos pueden verlo and they can feel it. y pueden sentirlo and they can see it, y como lo pueden ver it, y pueden sentirlo. Ellos se olvidan de, de la foto yes. verdadera. Amen. Amen. Así es que Dios lo ve a usted como un heredero. Amen. Yes. Amen. Another way God sees you Otra forma en que Dios lo ve usted is that He sees you as the redeemed. Es que lo ve como un redimido. Remember in Galatians 3, en Gala, en in Galatians 3 verse 13, it says, "Christ dice, hath redeemed us nos ha redimido from the curse of the law, la la being made a curse for us. Una maldición for a curse is everyone that hangeth on the tree. Una un maldito es aquel que en un madero. That the blessing." que la bendición nos llega a nosotros so así es que Dios lo ve a usted como usted está en Cristo Él los ve como redimidos Amen. Amen. You, cuando Dios lo mira a usted Él lo ve como redimido so así es que cuando usted se enfrenta a cualquier circunstancia usted debe entender, aprender a acercarse como el redimido Amen. 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 That's how he sees you. That's how he sees. you That's why when people start saying, "Oh God, redeem me,". Oh God, redeem me. You will always hear him say, "I've redeemed you." Ya yo te redimi. Just say so. Solamente dilo. Ya sé eso. Yo solamente dilo. La Biblia dice que dejen los demonios, querido. Sé eso. Lo digan. Announce it. Lo anuncien. Announce it. Lo anuncien. Announce it. Lo anuncien. Announce it. Lo anuncien. Amen. Amen. That's how he sees you. Así es como él lo ve. He sees you as the redeemed. Él lo ve como el redimido. Amen. Remember? Recuerde que compartimos anoche con usted Que usted se va a levantar solamente a la foto De lo que usted ve de sí mismo Y si usted no se ve como redimido Su vida nunca se va a levantar a eso Por eso es que debe verse a sí mismo como redimido Esté de acuerdo con Dios De que usted está redimido Aleluya Glory to God. Glory a Dios. How are we doing with time? Are we still good? El Praise, tiempo está God. Bien. Praise God. Amen. Amen. Hallelujah. You want some more? Quiere Amen. Some Amen. more? Quiere más? Eh? Poquito ah. a poquito? Poquito, poquito más. Okay. <laughs> Hallelujah. Hallelujah. God sees you as an ambassador. Dios lo ve como un embajador Christ. en Cristo. If you go to other nations, si usted va a otras naciones, they have an ambassador that represents. You know, each nation has an ambassador that represents them in another nation. Cada tiene un que a esa Or uh, from one kingdom to another. O de un a otro. Because you are in Christ, y a que usted está en Cristo, God sees you a usted as His ambassador, como as su Christ's ambassador como un de to the earth. An ambassador un is a representative es un of a kingdom de un reino. in a different kingdom. en otro reino Or a representative o representante of a de, un, de un país in a en otro país in other words, if his en otras palabras en su país gets ready to do anything, y si un país se prepara para hacer country, algo en otro país they have to go him. tienen que pasar por él él habla por su país Christ, y porque usted está en Cristo you are God's usted es la persona que habla por Dios aleluya amén You can sign treaties Usted puede firmar contratos on behalf of the Almighty God. En, en, para el Reino de Dios. Glory to God. <laughs> Amen. Amen. That's why he said to you. Por eso es que le dice. Whatever you bind on the earth, lo que tú amarras uh, en la tierra, in será atado en el cielo. Whatever you loose on the earth, lo que desatas en la tierra, in será desatado en el cielo. ¿Por Porque, porque tú eres su embajador. Amen. You are. ambassador for Dios. Wow. So when you walk in, you are going change that. Cambia eso. Change that. Cambia lo otro. Replace that. Ah, no, not good enough. No, eso no está bien. What are you doing? You are acting. on behalf of the one. Por, por la persona who saved you, que lo salvó, que lo llenó, que le dio el poder to do para hacer cosas extraordinarias. Aleluya. Cuando usted se comienza a ver de esa Life manera, la vida se va a emocionante. I Aleluya. Mean, Amen. Amen. You see? You have the mighty one on the inside of you. Usted tiene al poderoso dentro de usted. Supplying you with what to say. It's not like to no tiene que It's giving you the information. Él está dando la información. Amen. 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 Hallelujah. Woo! <laughs> Amen. Amen. You are God's contact. Usted es el contacto de Dios. En esta tierra. ¿Alguna vez ha querido hacer un negocio? Y usted dice, Señor, necesito contactos. Necesito contactos. Necesito Necesito contactar a alguien. I, I contact. Amen. You are God's contact. Usted es el contacto de Dios. En esta tierra. En otras palabras, lo que sea que Dios quiera hacer, Él va a través de usted. Usted es su contacto. If anybody wants anything to do on the earth, si alguien quiere hacer algo en la tierra Él dice, Vete donde mi hombre Vete donde mi mujer I gave them dominion Yo les di dominio over all Sobre todo they decide what happens, Ellos deciden lo que sucede and they what Y ellos deciden lo que no sucede Aleluya Tú eres el contacto de Dios That's how he sees you. Así es como Dios lo ve Amen. Amen. Remember Moses? Recuerda Moses was leading the Israelites out of, the, uh, out of Egypt. Estaba dirigiendo a los okay. Israelitas fuera de Egipto. And when he got them out, y cuando saco, Moses was God's contact. He Moises was God's contact Before Pharaoh. Dios. Antes de Remember? Faraón. Egypt delante de Pharaoh. was a type of this world. Egipto era tipo de este mundo. So God's man, y el hombre de Dios, Moses, Moises, was God's representative. Eres representante de Dios. Today, we will say an en este día nosotros diríamos un embajador. Okay? So he's doing what God told him to Él estaba do. haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Sacó la gente de allí, out of Egypt, fuera de Egipto, After God did so many wonders, después que Dios hizo grandes and, maravillas. And here they are, y aquí están ellos. Facing red sea. Están frente al, red, al, al mar azul, al Rojo. No, way forward. no hay forma de caminar. Behind them detrás de ellos, was the, uh, Egyptian army, estaba el ejército de, de los egipcios, enemy, el enemigo, the, their past. su pasado. Behind them detrás de ellos, persiguiéndolos, estaba su pasado. On the left en la izquierda, were mountains. había montañas. On the right en la derecha, were mountains. había montañas. Before them frente a ellos, was the Red sea. estaba el mar rojo. It seemed impossible. Se veía imposible. And here they are. Y aquí están ellos. God said, Go. Dios le dijo, caminen. And their past was speeding up. Y su pasado los estaba alcanzando. With <laughs> 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 con las uh, alarmas. <laughs> And all those million, three million people y esos tres millones de personas que habían sido liberados de la esclavitud, oyeron ese sonido. The sound of their past. El sonido de su pasado. It was horrible. Y era horrible. They were horrified. Estaban horrorizados. Y Moisés went to God. fue donde Dios, oh, God! oh Señor, oh, God! oh Dios. And God said, y Dios le dijo What's that in your hand? ¿Qué es eso que tienes en la mano? ¿Qué es eso que tienes en la mano? Y él le dijo una vara Una vara Una vara Y él le dijo úsala Toca las aguas ¿Sí? Whenever God made you an ambassador, cuando Dios te hizo, te hizo un embajador it came with the anointed, vino con la unción the power el poder to do the impossible. para hacer lo imposible así es que cuando usted está he enfrentando asks la imposibilidad él of le pregunta you? ¿qué es lo que hay dentro de ti? Let it out. suéltalo en Juan 2 En Juan 1:2 En verso 20 remember it says the anointed which you have received abides in you está en dentro de ti. So when you face circumstances Así es que cuando te enfrentes a las circunstancias so que se ven imposible. And you start going, oh God, Y usted dice, oh Dios. He will say to you. Él le va a decir, what's that inside of you? ¿Qué es eso que está dentro de ti? Let it out. Déjalo salir. ¿Habéis leído la escritura? Dice que mayor es él que está dentro de usted, than he that's in the el que world. está en el mundo. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amen. Amen. This is because Esto es debido you are an ambassador. a que usted es un embajador. That's how God sees you. Así es como Dios lo ve. And that's how he to you. Y así es como Él se relaciona con usted. So many people, Mucha gente, so many believers, demasiados creyentes, because of lack of understanding, ya que no entienden, have made han hecho la el, el, el cristianidad como una empresa débil. They think being a Ellos piensan que ser el cristiano is being weak, to es ser una persona que está tratando de sobrevivir. Oh, Algún día, algún día. No entienden. No tienen el conocimiento de cómo Dios los ve. Los hace vivir debajo. Lo que está disponible. ¿Usted quiere que alguien se levante? ¿Usted les enseña cómo los ve? Right? Usted los And ve. Them, y cuando ellos ven cómo usted los ve, Ellos comienzan a responder a eso. Amén. a Comienzan a responder a eso Usted quiere que alguien se vea abajo. Usted vale nada, les habla como you que no vale nada. Les habla como que no vale nada. Siempre los critica do, Siempre dicen las cosas malas que hacen. Y ellos se mantendrán But ahí. Up, Pero si quiere que alguien se levante, up. usted les habla como que son algo. Dicen, un heredero. Tú eres un heredero. <laughs> <laughs> y ellos se van a levantar. you see, the word of god, de dios is your ladder, es su escalera, to experience your position. para su su amen. praise god. amen. praise god. praise the lord. praise god. gloria a dios. praise god. gloria a dios. hallelujah. hallelujah. that's how he sees you. Así es como él lo ve. glory to god. gloria a dios. are you getting help? está siendo ayudado? ¿Está entendiendo lo que le digo? This is thrilling. Esto es bueno. Amén. Es como Él lo ve. That's how he relates to es como Él se relaciona con usted. Another way God sees you Otra forma en que Él lo ve es que lo ve como la sal de la tierra. What does salt do? ¿Qué hace la sal? Salt la sal preserva. And salt gives taste y la sal da sabor. To, um, uh, To a, meal, right? a la comida. To a, dish. a un platillo. Have you ever, um, gotten a plate of food ¿Alguna vez ha recibido un platillo de comida? And you say, Where's the salt? Y usted dice, ¿dónde está la sal? What are you looking to do? ¿Qué está tratando de hacer? You want the food to taste better. ¿Usted quiere que la comida sepa mejor? You're looking for, mm, something, something is missing. ¿Usted está buscando algo falta? We need some salt. Necesito sal. And once you sprinkle that salt, y cuando usted le echa esa You're sal, like, mm, usted dice, ¡mmm! <laughs> Sabe mucho mejor. Why? ¿Por qué? Because you added salt. Porque usted le puso sal. God sees you. Dios lo ve a usted. As the one como el, el who makes the earth. que hace que la tierra good. Sepa mejor. Without your presence. Sin su presencia. The earth la tierra is tasteless. No tiene sabor. But because you're here. Pero como usted está aquí. You bring God the taste. Usted le trae el sabor the earth. a la tierra. That's how God sees you así es que Dios lo ve so the next time you see así es que la right, próxima vez que usted ve algo que no está funcionando bien manifieste you. la vida que de Dios de usted y le dará sabor to the situation. a la situación aleluya <laughs> la sal de la tierra amén you su presencia and your actions y sus acciones revelan a Cristo Remember the Bible says, Christ la Biblia dice que Cristo en usted la esperanza de gloria la esperanza de gloria. When you reveal Christ, cuando se revela Dios, you reveal hope. Usted revela esperanza. Amen. Amen. How, you give hope? Usted da esperanza. Because of the life of God in you. Debido a la vida a de Dios en usted. Situations. Para situaciones sin esperanza. Hallelujah. Hallelujah. People hear you talk. La gente lo escucha hablar. And they go, Okay. 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 Before, and you go, oh, 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 and you show up, usted llega, and you're still letting that life of God inside of you manifest. And they look up, miran, and they go, okay. And they say, okay. 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 And the more you talk, y más habla, they go, okay. <laughs> okay. And you keep talking, y usted hablando. and you continue talking. Okay. Okay. And you keep talking. Y usted and they go, okay, okay. And you keep talking. Y usted the hablando, next thing you know, or nada, you see, they go okay. Usted yeah, va a mirar, y va a decir, and they sí, get, sí, get up. No levantan, and they change. Why? Porque? you brought. Taste usted trajo sabor to their a la situación, to their a sus vidas. They can taste life again. They can taste Ellos pueden probar la vida otra vez. Ellos pueden probar la victoria otra vez. Usted es la sal de la That's tierra. Y así es como Dios lo ve. Si es que no está dando sabor Si no está dando sabor a la tierra. Not usted no se está viendo a sí mismo. Como Dios it. lo ve. Somebody say, "Well, yeah, yeah, Reverend Ike." Dice, sí, Reverend Ike. Da, that's what I'm believing for. Es lo que estoy for somebody to give a taste to my life. Para que me sabor a mí. No, it's the opposite. No, es lo lo opuesto. You propuesto. are to give taste. Usted tiene que sabor. You see, in giving taste, en el, dar el sabor, the pop, your purpose, the purpose for your life comes. El out. De su vida se Amen. You see. If somebody gives you something si alguien le da algo that looks like salt, que parece sal and you sprinkle it, y usted se lo echa a la comida and you taste it, y lo prueba, and you're like, ah, I need more salt. usted dice, Yo quiero más sal. Not that one. Give no me esa, two. dame la verdadera. Y oh, usted yeah! pone la otra y dice, Sí, ahora sí. And you know, after you did that, y antes de que usted hizo that eso, jar of salt ese poquito de sal that taste to que what le dio you're sabor eating, a lo que usted está comiendo <laughs> se sienta ahí distinguidamente. Go look at every dining table. ¿Pueden mirar todas las mesas. The salt y la sal and pepper y la pimienta. Siempre the, están Encima de todo. No están debajo de la mesa. <laughs> Go check every dining table. En cada mesa. La sal está encima. On top. Encima. Visible. Está visible. Amen. That's you. Ese es usted. That's how God sees you. Es como Dios lo ve. That's how God sees you. Es como Dios lo ve. Amen. 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 That's how God sees you. Así es como Dios lo ve. You're the salt of the earth. Vos la sal de la tierra. Wow. Let that let that thought sink in. Deje que ese pensamiento entre. I give taste. Yo doy sabor. To life. a la vida por la vida que Dios te totalmente porque estoy en Cristo yo traigo sabor a la vida Amen. Amen. Have you ever seen some alguna gente you like to hang around? a usted le gusta caminar con ellos sal con ellos porque algo se levanta yeah. oh, usted yeah. cuando están con ellos o oye Camden tú yeah, vienes oh qué bueno qué bueno amén why all you're seeing usted lo que está viendo Es que ellos aprendi han aprendido a reconocer que son la sal de la tierra. Y ellos lo dejan que salga. ellos lo dejan que salga. Y dejan que salga. Y dan sabor. Así es como And Dios. lo why, this, Cuando usted reconoce esto, Usted no puede How can estar deprimido. ¿Cómo up? puede estar deprimido si usted es la gente que levanta a la gente? It, you, it, it, it's, it's no es posible. Amen. Amen. Very important. Es muy oh, importante. Glory to God. Wow, you guys got more time or shall we tiempo now? o paramos aquí? Time, ¿Cuál es un buen momento, pastor?

6 o'clock, ¿right? A seis de la tarde. Good. So, calm, I got more. Yo tengo más. This is good. This this food is good. Esta comida está buena. Remember Champion food? You remember that? How many of you remember when we preached on Champion food? cuando hablamos de la comida de campeones. This is real Champion. Food. Esta es comida de campeones. Amen. Amen. This is high protein Champion. Esta es la proteína de la comida de campeones. Amen. Amen. Hallelujah. So, we will get into it some more. This Así es que vamos a comer más esta tarde. See how God leads us, amen. A ver Dios dirige. But um, this is the difference between a successful Christian life. And a defeated life. knowing who you are. Saber es usted. seeing yourself the way God sees you. Amen. amen. So as you go out for lunch today, es que cuando salga almuerzo remind, hoy, remind yourself. practice, practice it. And when you come back this evening, Practico, cuando you'll, venga la tarde, you'll be amazed as to the fire of God glowing in this house. Usted va a sorprenderse del fuego because de Dios in recognizing what lugar, God recognizes, uh, it's it just this collision of Almighty power. Hay una de poder. Amen. 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 Praise Amen. God. Gloria a Dios. All right, we will continue this evening. Continuaremos en esta tarde. Praise the Lord. Gloria